Así es, Julia Andrea. Nos encontramos hoy en el corregimiento de Gaitania, municipio de Planadas. Vamos a ver hoy otra línea productiva del cual el Servicio de Asistencia Técnica Especial Finagro, en el marco de la consolidación, está apoyando en la implementación de una línea pecuaria, en este caso gallinas ponedoras, en un programa, un proyecto de generación de ingresos con familias aquí en el sur, priorizadas por la unidad de consolidación, y en la cual se pretende suplir parte de la canasta básica que generalmente es comprada en supermercados o en las plazas de mercado. Esto es una alternativa viable, rentable, trabajadora y obviamente haciendo patria en el sur del Tolima. Es importante que nosotros aprendamos a manejar estas líneas productivas que se convierten en una alternativa de producción para aquellos beneficiarios en los cuales son pequeños productores, pero que obviamente van enfocado obviamente de una manera escalonada de generar algunas alternativas de producción que le generen a ellos mismos y a sus familias unos ingresos adicionales que se van a ver reflejados en la calidad de vida, en el mejoramiento de la calidad de vida de su familia. Bueno, estos núcleos se diseñaron con el propósito o el modelo, digamos así, porque hemos venido pues trabajando las aves de una forma muy artesanal. La asistencia técnica especial, pues con Finagro y la cooperativa, lo que se busca es pues si las gallinas son verdaderamente un proyecto rentable. Se ha querido es que apliquemos todos unos conceptos técnicos, unos parámetros que nos permitan desarrollar y que las aves tengan un cuidado y que por ende pues calidad de huevo. Lo que se busca es eso, que podamos replicarlo, que ellas con este modelo puedan generar otros proyectos, tecnificar apropiadamente los núcleos. El servicio de asistencia técnica nos ha servido mucho porque hemos aprendido a manejar registros y sí, como nos han mejorado muchísimo. El hecho de estar pendiente, hemos recibido muchas visitas y gracias a Dios sí hemos aprendido muchísimo.